Hola hermanos, buenas tardes. Gracias a todos los que ya están conectados, listos para nuestro penúltimo estudio de Primera de Timoteo. Ya, si Dios permite, la próxima semana terminamos con nuestro estudio. Así es que ha sido de mucha bendición, no sé, para ustedes, para mí personalmente, mucho aprendizaje. En estas recomendaciones que Pablo le escribe a Timoteo, este joven que estaba a cargo de una iglesia muy grande en la ciudad de Éfeso y donde había gente adulta, gente mucho mayor que él, quizás con más experiencia, pero aún así Pablo encomienda a Timoteo, le manda muchos consejos que son, por supuesto, atemporales, es decir para cualquier época de la historia de la iglesia hasta el día de hoy, siguen siendo eficaces y siguen siendo reales. Y hoy el tema también es muy interesante. Una iglesia ejemplar sabe vivir en piedad y contentamiento. Vamos a orar hermanos, gracias a todos los que ya están conectados. Saludos a los de aquí de, de la ciudad de South Bend, a los que están en otros estados de aquí de, de Estados Unidos, California, Arizona. Texas y allá en, en México, por favor, en la Ciudad de México, en Puebla y en Perú también. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar, hermanos, y empezamos nuestro estudio de hoy. <laughs> Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido estar estudiando este hermoso, hermoso tema, Señor, eh, pastoral que... Pablo escribe a Timoteo, inspirado por ti, y en el cual, Señor, hemos tenido muchas enseñanzas y mucho aprendizaje respecto a cómo debe ser la vida dentro de la iglesia, una iglesia saludable, una iglesia que sirve de ejemplo a otras congregaciones. Padre, ayúdanos a entender el tema de hoy, Señor, y danos gracia y sabiduría para poderlo aplicar en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno en el capítulo en el capítulo 6 de esta de esta carta hermanos ya es el último capítulo de primero de timoteo pablo aborda un tema bastante bastante eh, actual para nosotros cuál era la situación económica cuál era la situación social que estaban viviendo eh, que estaban viviendo los hermanos en éfeso los primeros cristianos en aquel primer siglo así es que Pablo está hablando aquí, hermanos, de que nuestro caminar con Cristo tiene que impactar todas las áreas de nuestra vida. No solamente va a nuestro espíritu, no solamente va hacia este, nuestra vida social y familiar. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser impactadas por el Evangelio de Jesucristo. El Señor tiene que tener autoridad sobre nosotros para poder transformar actitudes y las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que nos impulsa a tomar determinadas decisiones en nuestra vida? Eh, Jesús tiene que tener control y autoridad, mostrar su señorío sobre esas intenciones que tenemos nosotros en lo más profundo de nuestros corazones. Una iglesia ejemplar, como hemos estado viendo en todo este tiempo, una iglesia ejemplar está compuesta por personas, por miembros de esta iglesia, que aprenden a estar contentos con las circunstancias y condiciones, sobre todo también económicas, en las cuales Dios nos ha puesto. Pablo está utilizando aquí la palabra contentamiento en los versículos que vamos a ver a continuación en relación a la actitud del cristiano hacia el dinero. Para Pablo el contentamiento no es amar el dinero. No es codiciar las cosas materiales, es poder vencer el deseo de enriquecerse, es no aprovechar la posición que Dios le ha dado a él personalmente como siervo de Dios eh, en el ministerio para enriquecerse de manera personal, pero también, hermanos, pero también. Y esto lo vamos a entender el día de hoy. La Biblia tampoco nos pide un conformismo que nos prohíba como cristianos mejorar las circunstancias en las que nosotros vivimos. Se puede, por supuesto que sí. Aquí lo importante son cuáles son las motivaciones y las actitudes que tenemos respecto a las ganancias, respecto al dinero. Eh, a ese materialismo del que estamos envueltos todo el tiempo verdad porque esas actitudes hermanos nos pueden llevar no 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 nada más a enriquecernos si nos pueden llevar también a muchos pecados y a la ruina espiritual. Así es que tenemos que meditar que muchos de los problemas que Pablo presenta en, en esta carta, hermanos, tienen relación con el dinero. Si ustedes se acuerdan, cuando está hablando de las características que vimos en el capítulo 3 acerca de los que desean servir al Señor, los que desean estar en el ministerio, una de las características es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Ahí está Pablo ya tratando el tema del dinero con relación a los pastores, a los que sirvan. También estuvo hablando fuertemente en el capítulo 5 respecto de la responsabilidad económica de la iglesia y de las familias hacia los menos favorecidos, específicamente hacia las... Viudas, así es que entramos en este eh, último capítulo para hablar acerca de cuál es el beneficio de ser un trabajador primero para su amo. La avaricia de los que enseñaban la falsa doctrina, también lo vamos a ver aquí, incluye también la enseñanza para todos acerca del contentamiento y los peligros que enfrentamos cuando se destapa en nosotros el amor al dinero. Hay una advertencia, Timoteo, muy fuerte y la enseñanza también para los ricos, de lo que vamos a hablar la próxima semana al concluir esta carta. Así es que, esto indica, hermanos, que la actitud del cristiano con relación a los recursos materiales tiene mucho significado y afecta nuestra vida espiritual. Esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Hay una relación muy estrecha con nuestra vida económica, con nuestras motivaciones, con nuestros deseos y nuestra vida espiritual. Estos temas, hermanos, muestran que el dinero puede ocasionar muchos conflictos cuando los creyentes no se han liberado de esta influencia tan fuerte de materialismo. Así es que en este estudio, hermanos, vamos a poder ver con el favor de Dios que el cristiano también necesita aprender a vivir contento, en otras áreas de su vida. El contentamiento que podemos experimentar en Cristo evita también un espíritu desobediente en nuestras relaciones laborales, ¿verdad? Hay gente que, como cristianos, resisten la autoridad que tienen en, las, en los lugares donde están trabajando. Así es que... Pablo nos habla acerca de todo esto. Vamos a empezar a los dos primeros versículos, Primera de Timoteo, capítulo 6, si quieren abrir sus Biblias, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña, le dice Pablo a Timoteo, y exhorta. Vamos a ver estos dos versículos muy muy interesantes que nos hablan acerca de nuestras actitudes en el área laboral, en nuestros trabajos, en, en, en ese trabajo al que vamos todos los días, en esa fábrica, en esa oficina, en esa escuela, en ese lugar donde estamos trabajando todos los días. Tenemos que recordar, hermanos, antes de entrar en los detalles de este pasaje. ¿Cuál era el medio ambiente? ¿Cuál era el contexto social en el que vivía Pablo y le está escribiendo en este momento a Timoteo? En algunas épocas del Imperio Romano, en el que estamos estudiando ahora, la tercera parte de la población del Imperio Romano estaba formada por esclavos. La tercera parte, la tercera parte del Imperio estaba formada de los ciudadanos del Imperio Romano. Llegaba a estar formada por esclavos. Llegaron a ese estado por varias razones. Pudo haber sido porque eran prisioneros de guerra y los convirtieron en esclavos, pudo haber sido también porque estaban muy endeudados y entonces sus acreedores los tomaron como esclavos también había también quienes eran esclavos a causa de haber sido secuestrados de otros lugares, de otras etnias, y los tenían por secuestro, algunos llegaban a la esclavitud porque sus padres los habían vendido como esclavos. Eso ahorita, pues por supuesto que nos escandaliza, pero era algo frecuente que pasaba. En estas civilizaciones. Tenían tantos hijos, había tantas deudas, no podían ellos solventar a veces en la manutención de todos, y muchas veces los padres se veían en la necesidad de vender a sus hijos para que sirvieran como esclavos. Algunos también ya nacieron en, en la condición de esclavos. Si había una pareja de esclavos y tenían hijos, automáticamente esos hijos ya nacían bajo la condición de esclavos de los amos de sus padres. Algunos de estas personas, hermanos, que habían llegado como esclavos por alguna circunstancia, este, algunos de ellos trabajaban. Como médicos, había médicos que eran esclavos, habían llegado a la condición de esclavitud, pero eran médicos o eran contadores, administradores, tenían algunos oficios, eran herreros, eran carpinteros, este, de cualquier manera estaban bajo una condición de esclavitud y tenían que servir a sus amos. Otros, por supuesto, trabajaban en actividades más sencillas, ¿verdad? Como la ayuda doméstica eran agricultores o albañiles, trabajaban en la construcción. La ley permitía, y, y, y aquí hermanos, es algo que tenemos que entender nosotros, porque el contexto bíblico muchas veces se nos olvida. Y pensamos que todo lo que escribe se escribe en la Biblia, muy bonito, y los cristianos vivían unas vidas muy bonitas y muy hermosas y, y, y llenas de gozo y paz y bendición. Pero hermanos, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, en ese momento histórico, en esa ciudad de Éfeso, en medio del Imperio Romano y en las otras provincias también, la ley permitía la crueldad y el abuso de los esclavos. Aunque es cierto que en muchas, muchos lugares, en muchas ciudades, la opinión pública pedía un trato que fuera más humano, pero en ciertas circunstancias un esclavo también podía recibir la libertad, si es que pagaba el precio o alguien lo, lo patrocinaba y lo rescataba, podía ser libre, pero mientras tanto la ley permitía que estas personas también fueran maltratadas. A veces el amo le concedía la libertad en su testamento a sus esclavos, sin embargo la vida sin libertad, la dependencia de otro, el vivir para complacer y beneficiar a otro con poca esperanza de rescate, era difícil para todos y desesperante para muchos que tenían amos que eran injustos. Había gente cruel que tenía esclavos y eran injustos para tratarlos de una manera eh, eh, cruel. Muchos pasajes del Nuevo Testamento orientan a los hermanos que están bajo esas circunstancias de esclavitud, que están sirviendo a alguien más. Había muchos esclavos que eran creyentes. La condición de que un humano sea propiedad de otro no es consecuente con el cristianismo. No quiere decir que el cristianismo avala la esclavitud. El Señor vino a hacernos libres, el Señor vino a, li a, a predicar libertad a los cautivos, el Señor vino a darnos esa libertad espiritual. La condición de esclavitud viene a causa del pecado, es una consecuencia del pecado. Y en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia, hermanos, el Evangelio y los cristianos han influido de manera determinante para que se puedan abolir las, eh, las, las diferentes etapas de esclavitud en diferentes civilizaciones a lo largo de la humanidad. Abraham Lincoln, aquí en Estados Unidos, era un hombre profundamente cristiano y él fue el que abogó y abrogó por las leyes que liberaban a los esclavos. Tardaron muchos años, por supuesto, en que surtieran efecto, pero lo que es interesante aquí notar es que la influencia del cristianismo, hermanos, siempre ha impulsado a que la gente pueda vivir con dignidad y que pueda vivir con completa libertad. El Nuevo Testamento nos enseña que la vida de todo creyente se caracteriza por una actitud de obediencia, de sumisión, servir a otros. La forma de este mundo está por desaparecer y la posición de transitoriedad del creyente como peregrino y extranjero no es lo más importante de la vida. El mundo va a pasar. ¿Verdad? El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor. Nosotros somos eternos, de acuerdo a la, a la vida eterna que nos ha sido entregada. Así es que lo más importante para el cristiano no es la vida terrenal, sino buscar siempre la vida eterna, la vida de la eternidad. Nuestra obediencia ahora es a nuestro nuevo rey. Manifestamos el amor y la transformación personal dentro de cualquier condición de la vida, porque eso es lo más importante ahora para nosotros. Tenemos la dignidad de ser llamados hijos del rey y al mismo tiempo siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Hemos sido hechos a su imagen, conforme a su semejanza, y ahora nosotros estamos manifestando las virtudes de el padre. Así es que, hermanos, cuando eh, el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, es muy interesante cómo el primer eh, versículo declara esto: "Los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por doble honor, por do dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina." Hermanos, qué difícil, qué difícil es ser buenos empleados, buenos obreros. Uh, trabajar en un lugar, a veces bajo un supervisor injusto, a veces bajo un amo o, o un dueño eh, del negocio que no nos trata de la mejor manera. Qué difícil es tratar de ser cristianos en medio de una situación laboral difícil, pero díganme ustedes. ¿Qué honra tendría? ¿Qué honra tendría para nosotros el ser cristianos en un ambiente totalmente libre y totalmente hermoso y, 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 y limpio? Y ¿Sería muy bonito? Por supuesto que sí. Pero tenemos que entender, hermanos, que Dios nos puso para ser luz en medio de las tinieblas y en esos ambientes laborales donde a veces es difícil. Difícil convivir, difícil sujetarse, difícil vivir. Ahí es donde el cristiano tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que estar en esos ambientes laborales, gracias a Dios, no creo que ninguno de los que estamos aquí reunidos en esta tarde estemos bajo yugo de esclavitud. Tenemos la libertad de escoger, puedo trabajar acá, puedo trabajar allá. Este, ¿verdad? Tenemos esa libertad. Pero al estar bajo una autoridad dentro de un trabajo, hermanos, tenemos que tener estos conceptos bien claros. Y esto es parte de la actitud que tenemos. Dios nos quiere bendecir, sí. Eh, nuestro cheque está llegando de esa fuente de trabajo, bendito sea Dios, de ahí viene nuestra provisión. Así es que nosotros tenemos que aprender a tener a nuestros jefes en nuestros trabajos por dignos de todo honor, porque de esa manera el nombre del Señor no es blasfemado. Cuando tenemos un empleado cristiano en un lugar trabajando y ese empleado es impuntual, es irresponsable, es flojo, pone pretextos para todo. Es grosero, es respondón, es enojón, es sucio, no pone cuidado en, en, en su trabajo. Hermanos, con mucha razón la gente dice, ¿y ese es cristiano? Y esa persona es cristiana, se dice cristiana, y míralo, es irresponsable en el trabajo. No cumple con lo que tiene que hacer. No está haciendo lo que se le mandó que hiciera. Es, es, es holgazán, es, es flojo, es. Y, y empezamos a tener una serie de verdad, es, es grillo, como de, decimos a veces, ¿no? Es decir, estamos solamente buscando conflictos, buscando eh, meter en conflictos al lugar donde estamos trabajando. Hermanos, ¿el cristiano tiene derechos? Por supuesto que sí. ¿Y vivimos en un lugar donde hay derechos laborales? Claro que sí, y lo tenemos que hacer notar, por supuesto que sí. Pero eso no nos quita, hermanos, que nuestra actitud, nuestra motivación y nuestra conducta reflejen el amor de Dios hacia las demás personas. Eso no nos quita que nosotros seamos dignos de todo honor. A mí me encanta cuando algunos hermanos de la iglesia me han mostrado, me han enseñado algunos reconocimientos que les dan en sus trabajos, ¿verdad? Porque la, la Biblia dice, dice, mira, a, a las personas que son reconocidas en sus labores van a ser puestos en lugares de mayor eh, responsabilidad. Y así es, es hermoso cuando un cristiano es ascendido en su trabajo, cuando logra un ascenso, cuando logra un aumento, cuando logra un reconocimiento, le dan un diploma por haber sido el empleado del mes, por haber sido responsable, por su innovación, por todas esas cosas. Hermanos, esa es la actitud que el apóstol Pablo pide para nosotros en este momento, cuando somos, y Dios nos los pide, por supuesto, cuando estamos nosotros bajo el yugo, es decir, estamos bajo la autoridad. Ya gracias a Dios, como les digo, nadie bajo esclavitud, pero sí estamos bajo la autoridad de las personas con las que trabajamos, con las que trabajamos. Ahora en el versículo 2 dice algo todavía este, más, más interesante. Los que tienen amos creyentes, es decir, aquellos que trabajan con... Dueños de las compañías de negocios que también son cristianos. Cristianos trabajando con cristianos, hermanos. Fíjense bien lo que dice aquí. No los tengan en menos por ser hermanos. Es decir, no bajen su nivel de responsabilidad. Ah, es que mi jefe es hermano. Es de la iglesia también. Así es que yo puedo llegar tarde, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo salir a mi lunch, eh, yo puedo pedirle permiso todo el tiempo porque quiero ir a hacer cosas a la iglesia, o porque puedo hacer acá, quiero hacer allá. Y entonces ese cristiano que está trabajando con otro cristiano se convierte en un cristiano abusivo y nuevamente, como dice Pablo en el primer versículo, el nombre del Señor es blasfemado. Si, soy, si eres cristiano. Y estás trabajando en un ambiente con un jefe cristiano con mucho mayor razón, hermanos. Debemos de ser, debemos de ser altamente responsables. Dice aquí Pablo, sírvanles mejor mejor que si fuera uno creyente. Tenemos que servirles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Recibimos bendición. Imagínense una compañía y gracias a Dios porque en nuestra iglesia hay hermanos que trabajan con hermanos. Pero hermanos, esto demanda una gran responsabilidad de ambas partes el dueño del negocio y el empleado del negocio los dos cristianos los dos aman a dios los dos tienen una medida especial para medir su amor por cristo y el amor entre ellos como parte de la iglesia así es que imagínense si un obrero si un empleado que trabaja con un amo no cristiano y él brilla como hijo de Dios, por su conducta, por su disciplina, por su responsabilidad, ¿cuánto más puede brillar un dueño de un negocio cristiano con un empleado cristiano que los dos han entendido la responsabilidad que tienen delante del mundo que los está viendo? Ay, ah, es que me dijeron que el dueño de ese negocio es, es, es cristiano. Pero la verdad es que eh, eh, me transó, me robó, me trató mal, hizo. Eh. Imagínense, hermanos, cómo el nombre del Señor es blasfemado a través de nuestra conducta laboral, a través de nuestro trabajo. Tenemos que ser empleados. Si es que somos empleados, tenemos que ser dueños. Si es que somos dueños o supervisores o encargados de algún negocio cristianos, tenemos que dar testimonio de que nuestras actitudes son las correctas y que trabajamos bajo las mejores actitudes de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado. Eso es respecto a los, eh, eh, a los empleados y a los dueños. Ahora, Pablo también habla acerca de los pastores, ministros, gente que trabaja en la iglesia. Versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, envanecido, nada sabe. Y delira, es decir, nada más está fantaseando, delira, acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Aparte de... Los siervos y de los amos que Pablo está hablando. Pablo hace alusión a otra persona en este pasaje, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Algunos maestros, algunos pastores, algunos líderes en esta ciudad de Éfeso, hermanos, estaban descontentos en todos sentidos. El problema más serio era que no se contentaban con la enseñanza de Jesucristo. No les era suficiente lo que se enseñaba acerca de Jesucristo. Así es que ellos querían añadirle todavía más cosas a la enseñanza de Jesucristo. Traían fábulas, traían doctrinas de otro lado y querían ellos enriquecer también la doctrina de Jesucristo. Estamos hablando para que no nos perdamos del tema. De que una iglesia ejemplar es una iglesia que vive en piedad y contentamiento. Contentamiento en nuestro trabajo. Contentamiento con la doctrina de Jesucristo que tenemos. Es, es suficiente la doctrina, la enseñanza que tenemos de, del Señor Jesús en la Biblia. No necesitamos añadirle doctrinas de demonios, ¿verdad? Normas legalistas que negaban la buena obra de, de, del Creador. Además, no estaban contentos estos maestros con su estado económico y, como dice aquí Pablo, tomaban la religión como fuente de ganancia. Miren lo que dice ahí. Toman la piedad como fuente de ganancia. Eran pastores, predicadores, líderes, que no estaban contentos ni con la doctrina del Señor Jesús, ni con lo que tenían ellos económicamente. Así es que le aumentaban, como decimos en México, ¿verdad? Le, le ponían de su cosecha para hacer la cosa más interesante, para hacerla, y con eso envolvían a la gente y con eso sacaban más eh, dinero. Hermanos, esto es algo tan actual como hace 20 siglos esto es tan actual en nuestros días hay tantísimos maestros que no contentos con enseñar la doctrina de jesucristo le añaden como dice aquí pablo fábulas y le añaden cosas y mira ahora el evangelio va a ser así y, y, y te venden fetiches y aquí está la rosa de no sé qué y el agua de no sé dónde y ahora si sí haces esto por acá y ahora si tú prometes por acá y si pactas por acá y si le, le, le agregan tantas cosas y ellos mismos están tomando la piedad, es decir, el Evangelio de Jesucristo como fuente de ganancia. La advertencia es muy seria en esto, hermanos. Apártate de ese tipo de personas, no participes de este tipo de personas. Eh, Pablo ya le había hablado a, también a Timoteo acerca de que... Iba a haber un tiempo en que había gente que no sufriría la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos engañosos, a sus propias concupiscencias. Los humanos no se contentan con las enseñanzas fundamentales y eternas de la palabra de Dios, buscan creencias novedosas que den la apariencia de intelectualismo o de espiritualidad. Son atraídos por sistemas que exigen alguna regla o rito para agradar a Dios, ¿verdad? Quieren sentirse merecedores de las bendiciones, porque para el ser humano es humillante saber que solamente Dios me ama porque a Él le plació amarme. Y hay mucha gente que empieza a ponerle ritos y tradiciones y, y, y cosas a la gente para que venga a conocer la palabra de Dios. No, el Evangelio es suficiente. Y yo tengo que contentarme con la doctrina que tengo en la palabra de Dios. Tengo que contentarme con los evangelios que tengo en la palabra de Dios. No necesito aumentarle más. Yo no necesito hacer mi predicación más vistosa. Yo no necesito hacer mi ministerio más espectacular para que la gente entonces venga y entonces tenga mucha gente y entonces yo pueda pedirles a todos más dinero y codiciar ganancias deshonestas. No. Yo estoy contento con la doctrina que tengo. Yo estoy contento con la palabra de Dios que tengo. Estoy contento con tantísima palabra de Dios que tengo para predicar. No necesito agregarle nada más. Mi relación con el Señor tiene que ser de contentamiento. Contentamiento. Tengo suficiente en la palabra de Dios. Amén. No necesito más. No necesito más eh, eh, para enriquecer, para hacer más espectacular nuestra predicación. Había mucha gente, ¿verdad? Una característica de estos maestros falsos era su orgullo. Gente orgullosa. Creían que tenían conocimientos superiores a los demás, que su conducta legalista era mejor que la conducta de otros. En realidad, Pablo dice que no sabía nada de la verdad y sus enseñanzas solamente causaban disensiones, envidias y blasfemias. Hermanos, hay tantas sectas y hemos visto tantas sectas en, en, en este tiempo proliferar. En México hay una muy grande y aquí, bueno, en todos lados hay sectas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, una de las característica, características de las sectas es que el líder principal y su grupo de gobernantes... Ellos deciden la conducta de la gente, deciden cómo se tienen que vestir, deciden cómo se tienen que, inclusive hasta cortar el cabello, deciden cómo se deben de presentar delante de la iglesia, deciden dónde van a trabajar, deciden cuánto van a ganar. Esas son sectas, hermanos. Esas son sectas. Ellos agregaron. ¿Por qué? Porque no, para ellos no fue suficiente el Evangelio y ellos quisieron agregar más para poder tener una fuente de ganancias deshonestas. Otra característica de estas personas, de estos falsos maestros, es la avaricia. Es la avaricia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Aparentemente son espirituales, aparentemente son actividades religiosas, pero están motivadas por el deseo de tener más y más ingresos económicos. Pablo siempre ha estado hablando acerca de la responsabilidad, y lo vimos en la, en, la, en la clase pasada, de ver por los que están sirviendo en el Señor, por los que están trabajando en el Señor, de, de darles doble honor y, y de sostener a aquellos que están trabajando en el Señor, que han dejado todas sus actividades para dedicarse completamente al Señor. Pero aquí estamos hablando de maestros que no se contentan con eso y que quieren agregarle más al evangelio para poder tener una fuente de ganancias todavía más más grande, hermanos. Esto ha sido una epidemia a lo largo de los siglos, a lo largo de los siglos. Así es que debemos aprender a contentarnos. Punto número uno que vimos. Pablo habla acerca de las relaciones laborales en nuestros trabajos. Los que están empleados en un trabajo, los que son dueños también como cristianos de un negocio, la relación perfecta y hermosa que debe de haber en, esa, en ese ámbito de trabajo, pero también dentro de la iglesia y cuidarnos de todo este tipo de eh, falsos maestros que están tratando solamente de buscar una ganancia deshonesta. Debe de haber cristianos contentos con lo que el Señor nos va dando. Vamos al versículo 6 al 10. Si van conmigo, déjenme ponerlos aquí. Ahí estaba el 5. Vamos al 6. Dice, pero gran ganancia en diferencia, ¿verdad? A diferencia de lo que los otros hicieron. Pablo entonces habla acerca del de contentamiento del cristiano. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero no el dinero el amor al dinero el cual codiciando algunos extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos de muchos dolores Pablo está usando aquí eh, en estos versículos hermanos eh, la palabra ganancia ¿Verdad? La palabra ganancia, eh, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de, de contentamiento. La verdadera ganancia, hermanos, para nosotros no es la económica, la que buscan los falsos maestros, la que buscaban los amos que se enriquecían a costa de sus esclavos. La ganancia que es grande y valiosa es la piedad. Es la piedad, es decir... Es el Evangelio de Jesucristo acompañada de contentamiento, una vida de adoración, de devoción al Señor, una vida recta, acompañada de tranquilidad en que la persona disfruta las circunstancias en las que Dios nos ha puesto. ¿Verdad? Dios nos puso en una circunstancia específica. Estamos contentos con esa circunstancia entendamos esto por favor hermanos en ningún momento estamos diciendo ni estoy diciendo yo que no tengas que esforzarte por mejorar tu situación económica o que no puedas aspirar a tener una mejor vida o que a darle una mejor vida a tus hijos no estamos hablando de eso estamos hablando del afán estamos hablando de la avaricia estamos hablando de ese desconfort que hay cuando queremos buscar a toda costa un enriquecimiento para satisfacer nuestro propio egoísmo. De eso estamos hablando. El vocablo contentamiento en el tiempo de Pablo era usado por los filósofos de aquel entonces que significaba autosuficiencia. El ser independiente de las circunstancias externas. La palabra describe a la persona cuyos recursos están dentro de sí mismos. Sabemos que la idea de Pablo fue diferente de este concepto que tenían estos filósofos, pero él nunca enseñó que el hombre es suficiente por sus propios recursos humanos. Somos suficientes porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Nuestro contentamiento, hermanos, proviene de nuestro interior, de lo que hay dentro de nosotros, no de lo externo. Mi contentamiento no viene porque tenga una casa muy grande. Mi contentamiento viene porque tengo la certeza de que tengo una morada en el cielo preparada especialmente para mí. Mi contentamiento no viene del dinero que pueda yo tener en mi cartera. Mi, mi, mi contentamiento viene al saber que estoy haciendo tesoros en el cielo donde el orín y el hollín no corrompen ni se puede destruir. Mi contentamiento no viene de lo que yo he estudiado o de lo que yo sé o de mi preparación académica. Mi contentamiento viene solamente de saber que la palabra de Dios es suficiente también para mí. ¿Verdad? Independientemente de lo que pueda yo saber o conocer eh, de, de mi preparación académica. Mi contentamiento no proviene de lo que recibo, de las ganancias, de todo lo que la gente pueda darme. Mi contentamiento viene a partir de lo que yo puedo dar para hacer por otros. Mi contentamiento no proviene de lo que otras personas hagan por mí, de lo que otras personas me sirvan, mi contentamiento viene de cómo yo puedo servir a las demás personas. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No estamos hablando de conformismo, no estamos hablando de mediocridad, no estamos hablando de quedarnos este eh, eh, pobres eternamente. Dios nos ha dado la bendición y Dios nos ha dado la facultad de poder desarrollarnos y trabajar. Pero mucho cuidado, hermanos, con que estamos contentos. El cristiano puede sentir esa autosuficiencia solo porque Cristo está en su vida. El poder del Espíritu Santo provee la abundancia y satisfacción espiritual. No podemos estar tristes. No podemos estar descontentos porque no tenemos un carro último modelo, porque no vivimos en el mejor barrio de la ciudad, porque no tenemos la mejor ropa de marca que quisiéramos tener. No podemos estar descontentos por eso. Tenemos que aprender a estar contentos por lo que tenemos en Cristo primeramente. Lo demás podrá venir por añadidura. Parte del argumento de Pablo está en este versículo 7. Eh, Las cosas materiales, dice, porque, si, porque nada hemos traído. Ay, aquí está. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Si ustedes se acuerdan, este era el, el razonamiento que tenía también Job. Y también Salomón en el libro de Eclesiastes 5.15 usó este mismo razonamiento. Eh, las cosas materiales, hermanos, se limitan a un breve espacio de nuestra existencia. La casa, el carro, la ropa, todo lo que quieras tener. Es un pequeño espacio de tiempo solamente de nuestra existencia. Nuestra esencia no depende de eso. Es más importante lo eterno, nuestra comunión con Dios, las almas de las personas que podamos llevar a la vida eterna. Nuestra propia salvación, un espíritu obediente y tranquilo, lo necesario para la vida material, según el versículo 8, son el sustento y el abrigo. Si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Jesús nos enseñó claramente, hermanos, que no nos afanemos por las cosas materiales, que no estemos afanados solamente por las cosas materiales. ¿Pueden venir? Por supuesto que sí, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás podrá venir por añadidura. El versículo 9 nos habla acerca de la codicia, hermanos, y esto es algo muy importante. Una de las actitudes incorrectas con relación al dinero es querer enriquecerse. Esa es una actitud incorrecta. Querer enriquecerse. Entendamos este concepto, hermanos. No tenemos que buscar nosotros de manera intencional. A toda costa. Cueste lo que cueste. Pasando sobre quien sea el enriquecerse. No puede ser una meta en nuestra vida. No puede ser una meta en nuestra vida. Muchos falsos maestros enseñan, ah, pero Abraham era riquísimo. Ah, pero Job tenía muchas propiedades. Ah, pero Jacob también tenía muchas propiedades. Ah, pero Dios hizo al pueblo de Israel muy rico hasta el día de hoy. Y entonces decimos, ah, entonces yo tengo que enriquecerme. No, no. La meta no es enriquecerse. Nuestro objetivo, nuestra actitud no tiene que estar hacia enriquecernos. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición cuando tu actitud en la vida es enriquecerte. Te vas a destruir y te vas a perder. Vas a destruir a tu familia y vas a perder a los que te aman. Vas a destruir tu vida eh, espiritual y vas a perder tu comunión preciosa con Dios. La gente que busca enriquecerse a toda costa hace un lado todo lo que tiene que ver con Dios porque tiene un solo objetivo de llenar sus bolsillos con lo más que pueda. De lo que no se va a llevar nada, por supuesto. La meta de enriquecerse, hermanos, es muy peligrosa, muy peligrosa. Lo que es crucial es la actitud del creyente con respecto al dinero, sea uno que es pobre o uno que tiene más. El pecado es la ambición de quererse hacer rico porque el creyente que lo hace está equivocado en su escala de valores. El cristiano de entregarse a los valores que no terminan con esta vida, que son eternos, el amor de Dios y a los demás, la salvación y la edificación del cuerpo de Cristo. Este deseo, hermanos, de enriquecerse trae dos consecuencias terribles que pone aquí este Pablo. Dice que caen en tentación y lazo. ¿Qué es el lazo? ¿A qué se refiere cuando habla de lazo? Habla acerca de una trampa. Del lazo que ponían los cazadores para cazar a sus presas. El que quiere enriquecerse, hermanos, cae en esa trampa. Cae en esa trampa. Cuando caes en esa trampa, no hay nada que te interese en ese momento más que lograr tus objetivos. Y en esa trampa, hermanos, en esa trampa, Empezamos a descuidar lo que realmente es importante. Te dejas de congregar porque tienes trabajo, porque tienes una meta, porque tienes una cuota que quieres cubrir. Voy a hacer tanto dinero, voy a ganar tanto dinero, pero necesito trabajar el día que tenía yo planeado ir a la iglesia. Lástima, así es que lo primero que haces es que pierdes. Empiezas a perder lo más importante. Empiezas a dejar de congregarte porque tienes la meta de enriquecerte. Empiezas a dejar las cosas que son importantes en tu vida. Le empiezas a quitar el tiempo a tu familia. De pronto ya no tienes tiempo para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. ¿Por qué? Porque tu meta en el negocio, en el business, en lo que quieres hacer, es más importante. Y entonces empiezas a relegar después a tu familia. Lo siguiente que empiezas a dejar es tu testimonio. Porque entonces ahora tienes que empezar a hacer un montón de tranzas y trácalas y, 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 y tienes que convivir con gente y, y, y te están forzando a que tienes que tomar socialmente y, y, y a participar de fiestas y de esto y del otro. ¿Por qué? Porque es parte del negocio, es parte de la relación social para cumplir con tu meta de enriquecerte y echas a perder tu testimonio. Se te olvida la ayuda a los demás. Hay que dar. Ay, no, no, porque si doy, entonces, pues de balde todo lo que trabajé, todo lo que gané. Estoy porque quiero ganarme mi millón de dólares, ¿verdad? Y ahorita no le puedo dar nada a nadie, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no le voy a dar a nada a nadie porque yo tengo el objetivo de enriquecerme. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo va cayendo todo eso? Dejamos de participar en las, en las actividades del Señor, de la Iglesia. Somos tentados a ceder nuestros principios éticos para facilitar la ganancia. Empezamos a mentir, empezamos a hacer un montón de cosas. Pablo dice que este pecado no solamente trae tentaciones, caemos en la trampa, nos enreda de tal manera que se pierde la libertad de tomar... Buenas decisiones. Otra consecuencia de esto es que esta clase de vida trae muchas codicias necias, dice aquí Pablo, codicias necias y dañosas. Buscar el dinero sobre todo lo demás lleva al hombre a codiciar lo que el dinero puede conseguir. Aunque estas cosas no tengan sentido, son cosas necias. El daño se refiere a que muchas de estas cosas no le hacen bien, ni a él. Ni a quienes lo rodean. Hay muchas cosas que vas a adquirir con dinero que ni siquiera te van a beneficiar, ni siquiera van a ser de bendición. Estas codicias hunden a los hombres, dice aquí, en destrucción y perdición. Destrucción señala la derrota moral, emocional y espiritual de la vida, perdición indica las consecuencias eternas. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El joven rico dijo, no, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese joven había caído en la tentación y el lazo del enriquecimiento. Por último, hermanos, el versículo 10, dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dígalo conmigo, fueron traspasados de muchos dolores, una actitud muy parecida a la primera y tal vez la causa de la primera actitud del versículo anterior, el amor al dinero. Una de las principales causas, dice aquí Pablo, de todos los males. Al hablar de males, está poniendo aquí Pablo no solamente otros pecados, ¿verdad? Sino que está hablando de penas, desilusión, infelicidad, sufrimientos, fracaso espiritual, fracaso doctrinal. Una de las mentiras de Satanás es que la felicidad viene de tener cosas materiales. Fue como engañó la serpiente a Eva y Adán. Cuando en realidad la vida se complica y las decisiones llegan a ser difíciles, hermanos. Cuando una persona sustituye el dinero y lo que el dinero puede conseguir por los valores y las actividades espirituales y eternas, él trae a su vida, a su familia y a sus amigos solamente infelicidad. Y confusión. No solamente sufre él, sino también todos los suyos que le acompañan en ese camino equivocado. Pablo dice que algunos dejan sus convicciones cristianas y fracasan espiritualmente por haber tomado el camino incorrecto de la avaricia. Como una espada, el amor al dinero penetra en el individuo y le inflige muchos dolores a lo largo de su vida una actitud incorrecta respecto al dinero. Y esto, hermanos, es muy peligroso. Esto lo estamos viviendo, sobre todo los que vivimos aquí en Estados Unidos. Somos parte de una sociedad enfocada totalmente en lo material. Nuestros hijos están siendo víctimas de ese materialismo tan, tan, tan exacerbado. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de darles una dimensión exacta del valor del dinero. ¿Y para qué sirve el dinero? ¿Y cómo usamos el dinero? ¿Y cómo conseguimos el dinero? Siempre basados, hermanos, en los valores doctrinales de la palabra de Dios. Mucha gente ha sido bendecida por Dios. Gloria a Dios. A mí me da mucho gusto ver en nuestra iglesia, aquí en South Bend, a lo largo de los nueve años que tengo, he visto cómo muchos de los hermanos de la iglesia han prosperado. Los he visto abrir sus negocios, los he visto batallar, los he visto luchar, pero los he visto fieles al Señor les he visto fieles sirviendo al señor dedicando su tiempo al señor dando sus ofrendas dando sus diezmos y como dios los bendice y los multiplica y los sigue, los sigue llenando de bendiciones para que puedan seguir ellos ayudando y multiplicando y a mí me da mucho gusto pero también he visto a algunos cristianos y esto a lo largo de toda mi vida de que en cuanto empezaron a ver dinero, inmediatamente se apartaron del camino del Señor y se fueron detrás. Vieron que les estaba yendo bien, vieron que lo podían hacer y se fueron. Lo primero fue dejar de, de, de congregarse, empezaron a dejar todas sus cosas, empezaron inclusive algunos a sacrificar a sus propias familias, con tal de seguir detrás de la ruta del dinero. Hermanos. Dios no está peleado con tu prosperidad, Dios no está peleado con tu bendición. No predicamos prosperidad, predicamos la bendición de Dios, predicamos el contentamiento. Si no estás contento con lo que tienes interiormente y crees que una casa de un millón de dólares te va a hacer feliz, estás totalmente equivocado. Si crees que un carro último modelo te va a hacer feliz, estás totalmente equivocado. Si crees que cierto tipo de ropa o de accesorios para, tu, para, para, para salir a la calle te va a hacer feliz, estás totalmente equivocado. Si tu contentamiento, si tu felicidad, el gozo de tu vida y de tu familia no provienen de lo que Cristo ha hecho en tu vida, vas a fracasar rotundamente y vas a caer en el lazo del diablo y vas a caer en condenación. Si Dios te está bendiciendo, si Dios está abriendo puertas, no te olvides del Señor, tu Dios. Esto lo, 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 lo dijo el Señor muy claramente al pueblo de Israel antes de que entraran siquiera a la tierra prometida. Cuídate bien, les dijo en Deuteronomio. Que cuando entres a la tierra que el Señor te da y veas todo lo que tienes y veas cómo se han engrandecido tus rebaños y cómo se han engrandecido tus casas y tus propiedades y tus hijos que van creciendo y todo lo que Dios te ha dado, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermanos, esta actitud de contentamiento, de aprender a vivir primero con la piedad del Señor. Piedad se refiere a todas las enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Nosotros aprendemos a vivir de esa manera, nosotros aprendemos a vivir contentos con lo que Dios nos da y entonces Dios nos irá dando más. ¿Se acuerdan de las parábolas de los talentos? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, necesitamos una iglesia que aprenda a vivir en el gozo, en el contentamiento de la verdad del Evangelio. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No caigamos en eso, hermanos. Si Dios nos bendice, es para bendecir. Si Dios nos da, es para que también nosotros ayudemos a otros. Si Dios nos enaltece nuestro trabajo es para darle la gloria y la honra a él. Si Dios me permite trabajar con una persona cristiana es para ser todavía mejor cristiano con esa persona. Si Dios me permite tener empleados cristianos es para mostrar el amor y la piedad del Señor en esos obreros. Si Dios me permite enseñar su palabra es para que lo haga. Por amor a su palabra y no por ganancias deshonestas. La actitud, hermanos, de piedad y contentamiento es muy importante para una iglesia ejemplar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por este hermoso capítulo 6 de Primera de Timoteo. Y gracias porque podemos entender, Señor, que. Lo primero como cristianos es buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Si nosotros nos metemos intencionalmente a buscar esas riquezas, caeremos en avaricia, en codicia y en el lazo del diablo y seremos arrastrados a perdición. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos entender este concepto y que podamos aprender a vivir de una manera equilibrada. Señor, en lo que tú nos has bendecido, en lo que nos has prosperado, si tú nos vas a dar más, Señor, que seamos buenos administradores de todo lo que tú, Señor, nos hayas bendecido. Ayúdanos a ser fieles en lo poco para poder ser fieles también en lo mucho. Y permite, Señor, que nuestros hijos, la siguiente generación, pueda crecer enfocada en la piedad del evangelio y no en el materialismo de este mundo en el que estamos viviendo. Muchas gracias, Señor. Danos tu paz y tu bendición esta tarde y sé con nosotros el resto de la semana. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga mucho. Gracias a todos por haber estado esta tarde y si el Señor permite nos vemos la eh, la próxima semana ya con la conclusión, faltan los últimos versículos que sigue hablando más o menos de este mismo tema acerca de los ricos de este siglo, así es que terminamos la próxima semana con nuestro estudio de primera de Timoteo y como les dije espero que esté siendo de mucha bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Que Dios les bendiga, nos vemos el domingo en la iglesia.